madrina de un programa que además, ¿qué vas a hacer? ¿Tú vas a enseñarles baile? ¿Cómo va a ser un poco...? No, realmente somos 5 padrinos, a mí me corresponde pues, ser una, para acompañar, dar confianza. Somos personas que hemos vivido una carrera artística, con lo cual es un momento importante para ese punto en que el niño sale al escenario, que venga con, ¿sabes?, como armado de todo lo que necesita para enfrentar un momento como ese, para enfrentar un jurado, y es una pasada vivirlo con ellos. O sea, que tú les vas a preparar en cualquier ámbito al que se tengan que enfrentar, como si es canción, como si es baile, como si es un sketch, como... No, realmente ellos tienen sus profesores y nosotros somos más la persona que acompañamos en seguridad, en transmitirles ese momento de salir al escenario, con qué necesitan contar, que estén calmados, que lo disfruten también, no se les vuelva también, o sea, con mucha psicología y de lo que ya conocemos como experiencia personal. Nos ha dicho Jesús, no sé si será tu caso, que en los ensayos ya ha visto... muchos niños graciosos. ¿Tú ya has tenido algún contacto con ellos directo? Sí, sí, además, claro, porque hemos hecho los castings. Entonces, sí, hay niños que son desde... me los llevo a mi casa. Es que me los llevo muy, muy graciosos, muy graciosos, muy ocurrentes, mucha espontaneidad. Es un programa que tiene, reúne todo, o sea, todo. Yo creo que esta cosa entrañable de la familia, de los peques, de lo que saben hacer, cómo consiguen hacerlo... Y yo creo que en general todo, el jurado por ahí lo tiene un poco más complicado, porque decir que no es... Hablábamos con compañeros tuyos que justo va a coincidir con otro programa infantil, Tu cara me suena a mí, ¿y crees que va a haber competencias? ¿Tenéis miedo a que se comparen? Yo creo que las comparaciones son odiosas, pero siempre están ahí, no te las puedes saltar. Pero cada uno debe vivir lo que le corresponda más cerca de lo que tiene. Y sí, es un privilegio y lo es, estar siempre al lado de un niño. Da igual por dónde se emita, pero la verdad es que Pequeños Gigantes tiene todas las papeletas para conquistar al público desde todos los ángulos. Hay emoción, hay ternura, hay muchas manifestaciones artísticas, que esto también es importante, mucho color en todo, ¿no? Es muy especial. Mucho. Te hemos visto de profesora de baile en Fama Bailar, también te hemos visto en Mójate participando en un programa, en un reality show y aconsejando a mujeres, hombres y viceversa. Ahora ya de apadrinando a niños, ¿qué es lo que te queda? ¿Cuál es tu siguiente reto? Mira, la verdad es que soy muy echada para adelante, entonces, pero además con conciencia y con responsabilidad de lo que quiero echar hacia adelante. He estudiado interpretación, he estudiado música, he estudiado danza, no tengo límites, me encantaría estar en series, que es algo que ya he hecho algún casting y ha sido muy positivo el resultado, pero no he contado con el tiempo para decir, vale, pues me voy a hacerlo, ¿no? O sea, que actriz sería el siguiente paso. Sí, no, el siguiente paso bueno, no, es el que ya retomar me llevo, claro, el paso de actriz. Claro, no, pero he estado en el Instituto del Teatro Catalán, o sea, en Central de Cine, en Arte 4, en Juan Carlos Coraza, o sea, coach de Nueva York, o sea, que es algo que me apasiona muchísimo y además, así como te digo, mira, pues para la música, pues he dado clases de música, pero no sería nada extraordinario, para la interpretación sí que es algo que lo vivo como he vivido la danza, ¿sabes? Y viendo aquí que va a haber muchísimos niños pequeños que van a salir en televisión, a veces se critica el resultado que tienen algunos como Justin Bieber, Miley Cyrus. ¿Tú crees que es peligroso enfrentarte desde tan pequeño a las cámaras? Yo creo que es delicado si el entorno que te acompaña para llegar ahí no te sitúa. Porque de repente empezar a recibir toda esa aprobación, la admiración de los demás, o sea, tienes que estar muy centrado y eso viene de familia. El peque puede tenerlo, pero si la familia está ahí con los pies en el suelo y aconsejando lo que necesite para ese momento, pero no deja de ser delicado, porque está muy expuesto a la multitud y hay que andarse con mucho cuidado. ¿Sí?